altas son las del ave, ya por ella muchos han entrado. Una gran explosión oímos por fin, siete truenos se vinieron sus voces, esta vez hablaron claro los misterios de los siete. Estamos en la segunda etapa de un misterio triste, una parte hablada por el libro de mí, la otra está en ti y en mí. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida y ha regresado hoy. Lleguemos a la cima de la séptima montaña y allá cambiaremos dimensión, entraremos en otra tierra, estaremos con nuestros amados, aquellos que ya se fueron. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida. Otra vez en el poder de la palabra, hablando resurrección, hablando fe de rapto, completa redención de un estado caído. Está abierta y la luz ha podido entrar. Luz celestial y un mundo celestial entrando a nuestras almas. Están sueltos el cuervo y la paloma, los poderes de la tierra. Uno come la carne de los vivientes, la paloma está en ti. De tiempo ha terminado. He aquí estamos en esta realidad de la cual no es por mí, pero en sí. Llegó a casa el mensaje de la paloma herida y ha regresado otra vez en el poder de la palabra, hablando resurrección, hablando fe de rapto, completa redención de un estado caído. Una ventana está abierta y la luz ha podido entrar. Celestial de un mundo celestial, entrando a nuestras almas. Están sueltos el cuervo y la paloma, los poderes de la tierra. Uno come la carne de los vivientes, la paloma está en ti y en mí. Por eso él ha descendido. De tiempo ha terminado. He aquí estamos en esta realidad de la cual no he podido vencer.
pecado hoy.